llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas, tal vez cambiar el mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en su justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, ¿por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Aplauso cualquier comentario me haya movido a quitarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiero, que me aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento en abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. De que te vale alcanzar lo que quieran, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno me admira, que vea la imagen de Dios. Amén. Todo sea para honra y gloria del Señor.